vamos a hablar acerca del verso 6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justicia. Justicia. ¿Qué es la justicia en la Biblia? Porque el mandato es ese: más que dichosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, la palabra justicia en la Biblia no es muy parecido al concepto de justicia que tenemos por lo general nosotros de justicia. Si hay un problema en la calle, en la ciudad, y llega la policía, al fin ha llegado la justicia, se va a hacer justicia. Y cualquiera podría temblar, así, qué macana, ¿no? Con la policía estábamos mejor, ¿no? Ay, ni modo. Se va a hacer justicia, pero a veces la justicia de este mundo no es la justicia que esperamos, ¿no? Porque la justicia de este mundo está un poquito dañada. En la Biblia, cuando nos referimos acerca de justicia, hay que ver de dónde está viniendo esta justicia o quién está contemplando esa justicia. Por ejemplo, la justicia de Dios, vista por Dios hacia este mundo, es una justicia que habla de su perfección. La justicia de Dios es perfecta. Dios hace las cosas rectas. Por eso es que la paga del pecado es muerte. Es justo que alguien muera porque ha pecado. A los ojos de Dios es así. Pero desde nosotros para Él, ¿cómo recibimos su justicia? Recibimos su justicia como misericordia, porque aunque deberíamos morir, no estamos muertos, sino que Dios hizo correr su justicia por su lado, de manera que nuestro pecado sea lavado, sea limpiado, sea perdonado, sea pagado. Entonces, aunque Él sigue viendo su justicia como se debe pagar el pecado, nosotros recibimos su justicia por ese otro lado como misericordia. Eso es la justicia que viene de parte de Dios. ¿Cómo es nuestra justicia? Para nosotros nuestra justicia es algo parecido, puesto que justicia para nosotros puede ser perfección, puede ser rectitud. Es más, la Biblia dice en Isaías capítulo 64 lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No importa cuán rectos seamos, no importa cuán correctos seamos, muchas de las cosas que hacemos, incluso delante de Dios, eso es, pero un trapo inmundo, pero aún así puede funcionar, porque es lo que tenemos. Para los demás, justicia puede ser equidad, darle a todos lo que corresponde. Eso es justicia, darle a los demás lo que corresponde. ¿Cómo ve Dios nuestra justicia? Porque eso es como lo vemos nosotros, ¿no? Yo puedo decir, este hermano es justo cuando es correcto, ¿no? Hace las cosas justas, es equitativo. ¿Dios ve nuestra justicia? ¿Esperan que diga trapo de inmundicia? No. Dios ve nuestra justicia como obediencia. Si nosotros somos obedientes, entonces Él dice, oye, ese está obrando justamente. Ese está obrando justamente. Mis hermanos, a tal nivel es el nivel de la obediencia que Dios nos pide, a tal nivel es la justicia que Dios pide de nosotros, eso es lo que mira de nosotros, que en Mateo capítulo 5, en el mismo discurso de Jesús, en el verso 20 dice lo siguiente: yo les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Les digo esto, que si su justicia no es mayor, si su obediencia no es mayor que la de ellos, no van a entrar al reino de los cielos. Quiero ver en ustedes obediencia. ¿Quieren caminar de manera justa? Obedezcan. Eso es. Vuelvo a hacer el resumen solamente para que no nos chipemos. Dios es justo. Su justicia se manifiesta simplemente... ¿Qué ejemplo les di? En su perfección, en su rectitud. Así se manifiesta su justicia. Nosotros recibimos su justicia en forma de misericordia, ¿no? Nos perdonó. Nuestra justicia, los demás lo ven como, es una persona equilibrada. Por más de que nuestra justicia parece perfecta. Pero Dios ve nuestra justicia como, este es obediente.
recibimos su justicia y misericordia, Él recibe nuestra justicia como obediencia. Más o menos, ¿no ve? Ok, te voy a convencer después. Pero mire esto, esta palabra justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta palabra justicia viene de una palabra en griego. Esta palabra en griego es la palabra dikaiosune, que significa justicia, significa equidad en carácter o recto. Deriva de otra palabra. Esta palabra es la palabra dikaios, o sea, dikaiosune viene de dikaios, que significa lo mismo, significa equitativo en carácter o recto. El origen de esta palabra dikaios es la palabra dike. Dike significa derecho, significa recto, significa lineal. Eso significa esta palabra dike. Entonces, podríamos asumir que como este es el origen de esta palabra se origina en esta otra, en realidad la palabra justicia significa derecho, significa recto, significa lineal. Una mejor traducción entonces sería esta: bienaventurados los que tienen hambre y sed de rectitud. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de rectitud. Diga conmigo, rectitud. Y me encanta cómo funciona esto, porque no dice bienaventurados los que les gusta la justicia, bienaventurados los que les gusta la rectitud. No dice eso. Dice, no dice bienaventurados los que tienen una inclinación por la justicia. No. No dice bienaventurados los que tienen empatía por la justicia. No dice, ¿no? No dice bienaventurados los que tienen afinidad por la justicia. No dice, ¿no? ¿Qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Diga conmigo, hambre y sed. Bienaventurado el que tiene hambre y sed por justicia. Pregunto yo, ¿alguna vez usted ha tenido hambre? Levante la mano el que alguna vez ha tenido hambre. Levante la mano el que tiene hambre ahorita. ¿Alguna vez usted ha tenido sed? Levante la mano el de la sed. Sí. En lo natural. Habemos algunos de nosotros que tenemos hambre y sed todo el rato. Es verdad. El que está conmigo, diga, estoy contigo. Eso. ¿Y está mal tener hambre, está mal tener sed? No. Hambre y sed, tranquilamente, es una necesidad. Es una necesidad que tenemos todos. Deja de comer todo un día y vas a tener hambre, vas a tener sed. La Reina Valera 60 dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. La Reina Valera Alejandriana, no existe, es la mía, diría, bienaventurados los que ven la rectitud como una necesidad, no como algo opcional. ¿Tiene más sentido? Bienaventurados los que ven la justicia, bienaventurados los que ven la rectitud como una necesidad, no como algo opcional. No es opcional comer y beber, es una necesidad. Y esa tiene que ser nuestra actitud con respecto a la justicia, con respecto a lo correcto, con respecto a la rectitud, una necesidad. Permítame el primero de esos tres puntos que tengo esta mañana. La rectitud, la justicia como una necesidad constante. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed, que ven la rectitud como una necesidad constante, más que dichosos. ¿Saben una cosa, mis amigos? El hambre y la sed es una necesidad tan fuerte, que nos lleva a hacer cosas que normalmente no haríamos. He visto gente que tiene tanta sed, pero tanta sed, que termina bebiendo su propia orina. Sí, en el desierto he visto películas, no sé cuál ciertas eran. He visto documentales que la gente tiene tanta hambre, pero tanta hambre, que terminan comiéndose los bichos más asquerosos que existen. Pero es porque hay que saciar el hambre de alguna manera. En la historia se ha mostrado que gente ha cambiado su forma habitual de ser simplemente porque había muchísima hambre. ¿Recuerdas esos amigos? No son amigos, siempre llamo amigos a varios, ¿no? Pero esas personas que se estrellaron allá en los Andes, ¿se acuerdan? Y se volvieron caníbales porque ya no había nada que comer, no se podían ni comer las sillas del avión y terminaron comiéndose a sus amigos.
Porque el hambre y la sed hacen que hagamos cosas que normalmente no haríamos. Eso es hambre y sed. Y mientras más hay hambre, mientras más sed hay, estás más desesperado por saciar eso. Bienaventurados los que tienen esa actitud, pero con la rectitud. Un ejemplo está en la misma bienaventuranzas, en el verso 10, donde dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Tienen que perseguir la justicia, no que la justicia los persiga, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? No dice bienaventurados los que la justicia los persigue, no, no. Dice bienaventurado aquel que son perseguidos porque son justos. O sea, por caminar de manera recta, sufrir persecución, eso está muy extraño. Eso está muy raro. Pero aquel que sufre persecución a causa de la rectitud, a causa de la justicia, es porque esa persona está yendo en contra de la corriente. Está haciendo cosas que normalmente no se haría. No es normal que te persigan por eso. Porque mis amigos, cuando una persona tiene la rectitud como necesidad, es muy probable que se meta en problemas. Cuando una persona tiene la rectitud como algo necesario en su vida, va a tener rechazo, va a tener persecución, le van a hacer bullying. Si en tu vida, chicos que estamos acá en el colegio, en la universidad, si perseguimos rectitud, nos van a hacer bullying. Porque vamos a ser raros. Si no hacemos las cosas que hacen los demás, se van a burlar. No, es que no concibo, mis hermanos, que aprobemos que se mate gente. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ninguno aquí. Gracias por estar aquí. Voy a volver a repetir, tal vez toco así tu alma y sales de aquí por lo mismo. No concibo de que se mate gente. No entra en mi cabeza que matemos a niños. ¿Te entra en tu cabeza que matemos a niños? No. Bueno, pero ¿sabes una cosa? Porque perseguimos eso, va a haber un montón de gente diciendo: pero es que, no seas loco, hay que abortar. Abortar tiene que ser nomás. No concibo aprobar el aborto. No concibo. No es recto. Me molesta pensar eso. No concibo que un hombre se meta con otro hombre. Perdón, pero me da asco. Pero qué persona más retrógrada. No, la verdad, te soy sincero, me da asco. Prefiero comer plátano. Prefiero comer papaya. No. Saben, muchos saben que no me gusta la papaya. No digo que no venga a la iglesia, no, sino que hay algo que no puede ser posible. Y te van a llamar retrógrada. Y si estás escuchando esto y eres parte de los LGTB, bienvenido a casa. Qué bueno que estás acá. Amamos que estés acá, es bueno, pero no lo vamos nunca a aplaudir, porque la Biblia dice todo lo contrario, todo lo contrario. Si buscamos hacer las cosas de manera recta, mira, todos nuestros amigos pueden evadir impuestos, pero no concibo el evadir impuestos, no me entre en mi cabeza, porque por lo correcto es pagar los impuestos. ¿Alguien dice amén? Pero está loco. Oye, pero ese permiso pues se saca pues aceitando un poquitito. O sea, el trámite normalmente te cuesta 100 pesos, pero siempre cuesta 350, ¿no? Porque hay que pagar, ¿no? O sea, no concibo eso, ¿no? Para mí la coima no es parte de mi vida. Este es un raro, oye, no se junten con este. ¿Por qué? Porque para mí homofóbico es. Y de paso no quiere matar niños. Qué asco, no mata niños. Y de paso quiere pagar impuestos. ¿Qué le pasa a este rayón? Paga impuestos. Y más de paso no quiere coimear. Oh, no se junten con este. Cuando vamos en contra de él, de las cosas establecidas por este mundo chueco, cuando vamos en contra de lo establecido por este mundo torcido, obviamente vamos a ser perseguidos. Obviamente. Diga conmigo lo siguiente. Diga conmigo: amar la rectitud en un mundo torcido va a generar problemas. ¿Entienden mi punto? Amar la rectitud en un mundo torcido, porque rectitud, lo recto, en un mundo que ya está así, va a generar un cortocircuito.
Por eso, mis hermanos, por eso esa es la razón por la que los que buscan la justicia terminan siendo perseguidos. El hambre y la sed van a provocar que nosotros hagamos cosas que no lo haríamos normalmente. Miren, ahora, vuelvo al tema del hambre y la sed. No se puede, y corrobórenme con un fuerte amén si estoy hablando verdad. No se puede saciar el hambre con un recuerdo de una buena comida. Se lo explico si no me entendió. No puedo decir, uy, tengo hambre. Ay, me acuerdo que hace una semana comí una buena hamburguesa. Se me fue el hambre. No se puede, es ilógico. ¿No es verdad? Es más, si recuerdo la buena hamburguesa, ahora tengo más hambre. ¿No es verdad? Por eso, no se puede saciar el hambre con el recuerdo de una buena comida. Hermanos, no se puede saciar, no podemos vivir con las justicias pasadas. No se puede. No se puede decir, yo soy justo, porque recuerdo que una vez dije la verdad, allá el 2005. Recuerdo que una vez dije la verdad. No podemos saciar nuestra hambre con recuerdos de justicias pasadas. No se puede, no podemos vivir de justicias pasadas. Como la comida y la bebida es algo que constantemente debemos hacer para alimentar nuestro carácter. Por eso dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed. Su necesidad constante es saciar la necesidad que tiene de rectitud. Ahora, segundo punto. Aquel que busca la rectitud constantemente, bienaventurado. Segundo punto, rectitud como necesidad propia. Porque dice, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos, es algo personal. Ellos van a ser saciados. Así como nadie se llena recordando lo que comió el otro día, necesidad constante, nadie se llena con lo que otros comen. ¿Tiene sentido? ¿No tiene? Voy a volverlo a decir para ver si tiene sentido. Y si tiene sentido, respóndeme sí, ¿no? Así como nadie se llena recordando lo que comió el otro día, nadie se sacia recordando lo que comió el otro día. De la misma manera, en lo natural, nadie se sacia viendo lo que otros comen. ¿Tiene sentido? Es lógico. Me sacio yo mismo comiendo. Es lo que dice acá. Esos, los que tienen hambre, ellos, tiene que ser personal. Se debe comer lo propio. Es más, si uno tiene hambre, en lo natural, si uno tiene hambre y ve comer a uno una hamburguesa, dice, ah, ¿no ve? Más hambre todavía. Lo mismo es con la rectitud, puesto que si yo tengo hambre y sed de justicia y veo que se está haciendo justicia, ¡oh, tengo ganas de más justicia! ¿Tiene sentido? Sí. Ok. Hagamos una encuesta, una encuesta absurda. Es más, ni me animo a preguntarles porque estoy seguro que todos responderían lo mismo. La encuesta sería, oye, ¿estás de acuerdo de que se debe hacer lo correcto? Sí. Salgamos por el mundo entero y preguntemos, hey, estamos haciendo una encuesta para la iglesia. ¿Usted está de acuerdo que se tiene que hacer lo correcto? Obvio que sí, se tiene que hacer lo correcto. Pero ojo, mis hermanos. Todo el mundo critica a los funcionarios públicos. Todo el mundo critica a los políticos, esos corruptos mentirosos. Claro, son unos corruptos mentirosos porque a su nivel están pues robando, pidiendo coima y mintiendo. Pero en nuestro caso, es la policía, esos corruptos mentirosos, gracias. Corruptos mentirosos la policía, ¿ya? ¿Y nosotros cuán corruptos somos? ¿Cuán mentirosos somos? No, pues pasó, es que mis mentiras no son, pues las mentiras como del alcalde que ha dicho que iba a hacer tanta cosa y no ha hecho nada. Pública su mentira. ¿Dónde estarán mis impuestos? Sí, pero mentira es mentira, ¿no? El detalle es que somos muy buenos para buscarle detalle a las demás personas.
Así como nuestra respuesta a nuestra encuesta, ¿todos están de acuerdo que se debe lo correcto? Sí, eso también es nuestro problema. Porque nuestro problema es que todos estamos de acuerdo de que todos hagan lo correcto. Ese es el problema. Todos estamos de acuerdo en que todos hagamos lo correcto. Todo el mundo está de acuerdo con la rectitud de los demás. Nadie tiene problema con que todos los demás hagan las cosas rectas. Nadie tiene problema con eso. Pero todo el mundo tiene ese corazón porque todo el mundo quiere llenarse de la rectitud de otros. Este mundo va a estar bien cuando todos hagan lo correcto. Ok, empezaremos nosotros, ¿no? Es que creo que está en la definición de correcto lo que nos va a poder traer entendimiento. Mire esto, la palabra correcto es la unión de dos palabras. Es la palabra recto y el prefijo co. Eso es correcto. ¿De acuerdo? Recto es eso, pues es recto. Profunda revelación ahí, ¿no? Recto es eso, recto. Pero cuando tiene la palabra co delante, es junto a. Es al lado de. Por eso hay palabras como compañero. ¿Qué es un compañero? Es el que come el pan conmigo. Compañero, co. ¿A qué venía Rocafiel? Compañero, el que come el pan conmigo, el que me acompaña a comer el pan, compañero. No voy a comer solo, voy a comer el mismo pan con él. No sé, voy a... copropietario. ¿Te suena esa palabra? El que es propietario junto conmigo. Copropietario. Colaborador, colaborar. Trabajar al lado de. Es mi colaborador. Yo laburo y él labura al lado mío. ¿Tiene sentido? Correcto. Recto. Y al que está al lado mío, también es recto. Correcto. Yo voy a buscar que él camine recto, pero yo voy a ser el primero en caminar recto. Mi rectitud tiene que ser la rectitud de mi amigo, del que está a mi lado. Mi rectitud tiene que ser la misma rectitud que va a tener mi vecino. Eso es correcto. Correcto. Es que tú y yo juntos hagamos lo que es recto. No buscar que tú hagas lo correcto y yo no. ¿Puedo empezar a pisar los callos? ¿No? ¿Sí? Es domingo, se puede. Es que, mis hermanos, todos queremos que el vecino del lado baje la música de su fiesta. Amén. Todos queremos que el vecino del lado baje la música de su fiesta. La música fuerte y en vivo su música es sinvergüenza. Pero las iglesias cristianas no tenemos problemas con los vecinos, ¿no? Pero las iglesias cristianas no tienen vecinos, entonces. Por eso nos esforzamos a entender parlantes más grandes que el mundano, ¿no? Yo doy gracias a Dios de que estamos en esquina. El lado del frente no está tan lleno que digamos, al lado vive la Norita. Ando pidiendo perdón siempre a los de este otro lado cuando los veo. El otro día, un secreto. El otro día ya era domingo, ya nos habíamos ido. No me acuerdo qué reunión era. Ya todos nos habíamos ido, con mi esposa terminamos, cerramos la congre. Estábamos a dos cuadras y yo vi a un cuate empujando su auto. Así, paré. ¡Bum! De freno. Aquí está mi siga, no me dejan mentir. Me bajé. Hermano, ¿dónde vas? Yo te ayudo, le dije. Me miró así. Gracias. Subite, yo te empujo. Le subió. Y lo empujé. El cuate no frenaba. Una, dos cuadras, tres cuadras. Cuatro cuadras, ya estaba. Y se entra por aquí. Y yo dije, la congre, se da la vuelta, trin. Y parqué al lado.
Dentro, afuera yo dije, ¿no? Dentro de mí dije, yes. Parqué al lado, así, se baja así. Gracias, pastor, me dice. ¿De nada? ¿Saqué cara por ti? ¿De nada? Sí. Ganamos un punto. ¿Me entiendes? Nadie tiene problema con que el vecino baje el volumen de su fiesta. Empezaremos nosotros, ¿no? Como iglesia. Porque es correcto. O sea, nos parece terrible cuando alguien habla mal de nosotros. ¡Oh, no puede ser! Está hablando mal de mí. Pero no tenemos problemas nosotros en hablar de otras personas. Oye, nos molesta que nos hagan esperar cuando tenemos un compromiso. Pero no tenemos nosotros ningún reparo en llegar tarde, ¿no? Pregúntale al helado, ¿estás entendiendo lo que es correcto? Hagamos un examen entre nosotros. ¿Te parece? ¿Un examen entre nosotros? Ok. Ahí, sentadito donde estás. Piensa en algo que a ti te molesta mucho. Piensa en algo aquí que a ti te molesta mucho que alguien haga. Respóndete para ti. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tú eso con alguien? A mí hay algo que me molesta. A mí, Alejandro López Videla, el carnal del Alejandro. Hay una cosa que me molesta. ¿Sabes qué es? Que se parqueen en la puerta de mi garaje. ¿Alguien como yo? Nadie, yo soy el único que pelea con eso. Acabo de quedar mal. Que alguien se parquee en la puerta de mi garaje, así como... O que cuando estoy parqueado, así, se parquea lado a lado, ¿no? Tac, 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 tac. Uno agarra este parqueo así, tuco. Tapando otros dos, ¿no ve? Y justo tú vas así, tic, tic. ¿Y ves? Y tienes que entrar al restaurante a buscar. ¿De quién es la movilidad blanca? 47 FKT, ¿alguien? ¿Señoras de usted? ¿Señor de usted? Y nunca está el de la movilidad blanca, ¿no ve? Eso a mí. ¿Alguien como yo? ¿Puedo seguir viendo si soy el único imperfecto? Seguimos manejando el auto. ¿A quién le molesta que cuando el semáforo está en rojo y agarra y pone verde, acaba de ponerse verde y le das ti, 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 ti? ¿A quién le molesta? Dos, tres, ya, cinco imperfectos, siete. Gracias, todos solos. No ve que es como que, oh, acaba de ponerse verde y partes, ¿no? Es que voy a esto. En mi caso, no es tu caso. ¿En cuántos garajes me habré parado, no? ¿Por qué? Porque me molesta que se parquee en mi garaje, pero yo me parqueo en garaje. Me molesta que me toquen bocina, pero toco bocina. Tú conoces a tu pastor, tú sabes que tu pastor, su otro lenguaje es la bocina. Todo habla con la bocina. Saluda, titit. Tú no me conoces. Yo saludo con el titit. Va un mes y medio, creo que dos meses que están rodeando mi bocina. Me manejo como mudo, así, no sé cómo. Y ahí me he dado cuenta de mi terrible error. Yo tocaba bocina a todos y me molestaba que la gente me tocaba bocina. ¿Cuántas cosas estamos haciendo nosotros a los demás que es verdad, no nos gusta que hagan los otros? Ya que nos estamos ventaneando, no sé si usted o yo, uno de los dos estamos ventaneando. ¿Puedo hablar de mis colegas pastores? ¿No? ¡Ay! No. Es interesante. Bueno, gracias a Dios el Señor me ha dado la persona ideal. Hay una persona ideal en la congregación que va a todas las reuniones de pastores. Yo no voy a ninguna. El que va es el pastor Luciano. Dios bendiga al pastor Luciano, el hombre de paciencia. Pero saben que era bien chistoso ir a las reuniones de pastores, ¿no? Porque en las reuniones de pastores estaban reunidos todos los pastores y en lo que está hablando el pastor que está ahí, en las reuniones de pastores empiezan a sonar los celulares.
Porque los pastores les llaman a toda hora, ¿no ve? Y el pastor no tiene problema en levantar. Oye, está haciendo cosas de la iglesia, ¿no? O sea, cosas de... Sí, hermanito, ¿cómo estás? Ya voy a ir al hospital, hermano, no se preocupe, sí, ya voy a ir a la cárcel. No se preocupe, que se muera nomás, yo oro y se resucita, no se preocupe. Amén, 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 Dios le bendiga, amén, 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 amén. Claro, los pastores en las reuniones de pastores no tenemos reparo en contestar nuestro teléfono, reparo en nuestro chat, así. Pero ¿cómo nos molesta que hagan eso en la congre, no? Está en media prédica el pastor, sana su celular, ¡tum! Más respeto en la casa de Dios, ¿no? Pero empezaremos nosotros, ¿no? A pagar nuestro celular. Los pastores, en reuniones de pastores, no tenemos problema en levantarnos y salirnos a levantar la llamada, pero ¡ay del que se levante cuando le está predicando!, ¿no? ¿Me entienden, hermanos? Que saben que yo amo a los colegas pastores. ¿Sigo tocando a los pastores? Porque los pastores somos ejemplo de la ley de Dios, dice la Biblia, ¿no? Miren, a veces los pastores somos los primeros que nos ofendemos cuando uno de nuestra congregación se va a otra congre. Pero no tenemos ningún reparo en recibir al que ha venido a visitar. O sea, me pongo como ejemplo yo para no aludir a nadie. Pero el que me está entendiendo, diga, te estoy entendiendo. Y dele un aplauso a Jesús porque Jesús es hermoso. Permítame definir esto como correcto. Lo que es recto para mí, debe ser recto para otra persona. ¿Tiene sentido? Lo que es recto para mí, es recto para los demás. Por eso es que en Mateo capítulo 7, verso 12, la Biblia dice esto. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia, esa es la esencia. La ley y los profetas. La ley dice que robar está mal. Pregunto, ¿para ti es malo robar? Sí, pastor, para mí es malo robar. ¿Cómo sabes que es malo robar? Es que la verdad es que me siento mal. Ah, entonces es malo robar. Me siento mal, es que me siento mal cuando me roban. Me siento mal cuando me roban, entonces no robes, ¿no? Ya, esto ya no pasa en las reuniones de pastores. Pero vamos a hacer un supuesto. Van a hacer porque no pasan las reuniones de pastores. Pero hay unos maleantes que roban un banco. ¿Ven? No pasan los pastores. Roban un banco, ¿no? Y tienen 5 millones de dólares. Y son 5 maleantes. 1 millón para cada uno. El botín, ¿no? Y se reparte el botín y empiezan a contar, ¿no? Oye, me falta un dólar. ¿Quién me ha robado un dólar? A mí no me roba nadie, lo voy a matar. Acabas de robar vos el banco. Acabas de robar, pero no aceptas que nadie te robe. ¿Me entienden? Ahora, la infidelidad. Qué extraño que alguien pueda ser infiel, pero que no tolere que le sean infiel. No, pues yo puedo tener mis mujeres, pastores. Es permitido tener yo dos, tres, mis tres novias y estoy casado, pero mi mujer que tenga otro, no, un ratito, no. Mi mujer no puede tener otro. Yo sí puedo tener otras dos, pero ella no, ay, sí tiene otras. No, eso no es correcto. Si tú vas a tener tres, bueno, que tu mujer también tenga tres, pues. Amén. A ver, ¿qué está pasando? Lo arreglaré. Para que tu mujer no tenga tres, tú tampoco tengas tres. Es más, para que tu mujer no tenga otro, tú tampoco tengas otra. Porque eso es lo correcto. Eso es correcto. Qué complejo que la mujer sea celosa, celosa hasta las patas. No, está mi marido, ¿dónde está tu teléfono? Dame tu contraseña. Ya, pero tú primero dame la tuya. No, ¿por qué?
Para ti está mal. O sea, tú puedes celar, pero no permites que te celen. No es correcto. No es correcto. Mejor no seremos celosos entre ninguno de los dos. ¿No es verdad? ¿Tú puedes tocar bocina, pero los demás no pueden tocarte bocina? Otra vez, tocando a través del callo de los conductores. Porque tú sabes que manejas bien. ¿Amén? Tú sabes que manejas bien. Sí, sí, amén. Los que manejan mal son los otros. ¿No ve? Los otros son los que manejan mal. Especialmente los taxistas, son los peores, ¿no ve? Tú manejas, tú tienes categoría C. ¿Me entiendes? Pero si le preguntamos al taxista quién maneja mal. ¿Han visto esos autos que dicen en la parte de atrás, yo manejo bien, pero si no, llame al tú? ¿Sí? Pégale a tu auto. A ver cómo te va, nos vemos dentro de 6 meses. Yo lo he pensado, sinceramente yo lo he pensado. He pensado pegar, yo manejo bien en mi auto. Y si no, llama ahí mi número de teléfono, el mío. Para que me diga, oye, ¿cómo es posible que se cambie de carril sin guiñadora? Digo, es que ese es el asunto, mis hermanos. ¿Hablar mal de otros está mal? Pregunto yo. Bueno, el que calla otorga, así que voy a tomarlo como sí. ¿Hablar mal de otros está mal? Entonces no hablemos. A ver, voy a ver si puedo sanar mi corazón. ¿Parquear en la puerta del garaje de los demás está mal? Entonces no parquearemos, güey. Entonces no parquearemos. ¿Me entienden a lo que voy en la definición de correcto? Porque cuando hacemos todo lo contrario, pregunto yo, ¿dónde quedó lo correcto? ¿Dónde quedó la equidad? ¿Dónde quedó la justicia? ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Qué pasa, mis amigos? Porque ya me consumí todo lo que tenía que hablar en tiempo. ¿Qué pasa, mis amigos, si no quiero hacer justicia? No, yo sí quiero tener 5 amantes, ser celoso, pero mi mujer no puede tener amantes, no puede ser celosa. Yo sí quiero parquearme y tocar bocina a todo el mundo, pero los demás no pueden tocarme bocina. ¿Qué pasa si no quiero hacer justicia? Ezequiel capítulo 18, verso 24 dice lo siguiente. Mas si el justo, ojo que aquí hay un justo ya, mas si el justo se apartare de la justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta, ¿vivirá él? ¿Vivirá él? Me llama la atención porque la siguiente frase no responde la pregunta de si el justo va a vivir. Es una pregunta retórica porque la respuesta es obvia, no. No. Añade a esta respuesta, dice, a ese que dejó de hacer justicia, que no tiene hambre y sed de justicia, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Nada de lo correcto que hizo, nada de las cosas buenas que hizo se le va a ser tomado en cuenta porque decidió no caminar en justicia. No solamente va a morir, sino que cuando muera, olvídense, pero yo un día pues iba a la iglesia, adoraba, diezmaba, levantaba mis manos, se servía. No cuenta. No cuenta porque decidiste aprobar lo que no es justo. Ninguna se la será tomada en cuenta por su rebelión con la que prevaricó, por el pecado que cometió. Por eso muere. Esa es la razón de su muerte. ¿Cuál es el fruto de nuestro deseo, nuestra necesidad, nuestra hambre, nuestra sed de caminar lo correcto, de ver que las cosas están siendo correctas y por eso yo voy a caminar primero haciendo lo correcto? La consecuencia es que seremos saciados. Ese es el fruto de caminar. Aquel que está anhelante, deseoso, ¿sabes qué? No puedo vivir en esta sociedad porque todo lo que está haciendo esta sociedad es chueco. Ese que tiene ese deseo y tiene la actitud de caminar en rectitud, ese va a tener saciedad.
Isaías capítulo 3, bueno, esto es lo que dice el versículo 6 que hemos leído. ¿Quién está en multimedia? Gracias. Isaías capítulo 3, verso 10, dice esto: decida a los justos que les irá bien. Díganme a los justos que les va a ir bien, van a estar bien, tranquilo, tú sigues haciendo lo correcto, les va a ir bien. ¿Por qué? Porque el fruto de sus obras van a comer. ¿Saben? Tan solo pensar en lo natural. Voy a ponerme otra vez de ejemplo, ¿de acuerdo? Si dejo de parquearme en los garajes, muy posiblemente un día ya no se parquee en mi garaje. No porque el dueño de casa ponga un letrero prohibido parquearse, se pinchan llantas, vamos a buscar a tu mamá. Así. Ahí es el letrero, ¿no? Dice, se pinchan llantas, se rayan autos. Si no tienes auto, te compramos un auto y lo rayamos. Y a tu mamá le compramos otro auto y lo rayamos el doble, así. Hay un letrero que dice eso, ¿lo vieron? Me encantó. Pero hermanos míos, porque la palabra es fiel, porque la palabra es fiel y porque Dios no miente, si yo dejo de pararme en los garajes, Dios va a mover sus fichas y va a decir, ¿sabes? Ninguno más se va a parquear en ese garaje. ¿Qué pondrá? Pues pondrá ángeles, pondrá, ¿qué pondrá? Pero el que quiera parquear en ese garaje va a decir, no, ¿por qué? No lo sé, pero no aquí. No aquí, el del vecino mejor, no. Porque la palabra es fiel. Porque Proverbios capítulo 13, verso 21 dice esto: a los pecadores los persigue el mal, pero los justos serán recompensados con el bien. Los justos serán recompensados con el bien. Ahora, permítame ponerle una perspectiva mucho más lejana, mucho más a futuro, mucho más eterno. Tenemos un mundo completamente chueco, en el que no hay rectitud. Pero mientras más nos vamos acercando a nuestra morada eterna, es como el corazón. El corazón. ¿No ve? ¿Qué se llama eso del corazón? Ritmo sinusal. Ahora estamos más confundidos, ¿no todos? Si se usa, ¿por qué sinusal? Ya. El pulso del corazón. Va a llegar un día en el que ese pulso ya no existirá. Será una línea recta. El día que nosotros partamos a la presencia de Dios. Ahí, cuando nuestra vida esté recta, ahí ya no va a haber injusticia. Ahí lo que va a haber es rectitud. Pero aquel que ha tenido hambre y sed de hacer lo correcto, si por alguna razón, si por algo sucediera que en esta vida no experimenta justicia, entonces allá el eterno va a recibir lo justo. Tal vez por eso la palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Y lo demás va a ser añadido. Volvamos al caso de los que se parquean en mi garaje. Yo tengo dos opciones: se parqueó en el garaje, pararme y vociferar, ¿de quién es la movilidad blanca? Y el restaurante que está ahí, ¿de quién? ¿Quién se ha parqueado? Como se los he contado la semana pasada. Puedo hacerlo, pero estoy corriendo a mi justicia, a mi justicia. Me han estafado, voy a mandar mis abogados para los que me han estafado. De aquí no se va a quedar así. Yo voy a mandar, voy a demandarlos. Hasta el último centavo me van a pagar. Y mando y contrato a todos mis abogados para que vayan y hagan mi justicia. Pero tengo la otra opción: buscar la justicia de Dios y decirle, Señor, ¿puedes hacer algo tú? ¿Puedes tú mover tu mano? Busca primero el reino de Dios y su justicia. O sea, es que tú haz algo con los que se parquean ahí. Tú haz algo con los de las bocinas, Señor. Haz algo, muévete de una manera especial. Y ellos van a empezar a ver la mano de Dios, porque estos versículos dicen esto.
Permítame meditar en la palabra un instante y véngase la alabanza. Mira lo que dice la Biblia en Job capítulo 11. Job capítulo 11, verso 14. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano, pero la echas de ti. Existen otras palabras que dicen, si alguna injusticia hubiera en tu mano, si algo estamos haciendo de manera no correcta, pero decidimos echarla de ti, soltarla, y no consientes en que more en tu casa la injusticia. ¿Puedes leer conmigo el verso 15? A la cuenta de 3, 2, 3. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. 16. Y olvidarás tu miseria y de ella como de aguas que pasaron. Oye, yo me acuerdo cuando me moría de rabia, cuando hacía estas cosas, pasaban estas cosas, cuando sucedía esto. Oye, algo ha pasado que... Tranquilo. Como aguas que pasaron, como algo que sucedió allá. Mira lo que dice luego el verso 17. La vida te será más clara que el mediodía. Ah, ahora puedo caminar tranquilo, puedo caminar bien. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tengo luz en todo mi caminar, sé dónde tengo que direccionarme, sé qué decisiones tomar en la vida. ¿Por qué? Porque no estoy ofuscado en hacer injusticia a los demás. Puedo ver las cosas de la vida con claridad. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. ¿Por qué? Por agarrar mi justicia y decir, no voy a ser injusto. Voy a buscar lo correcto. Voy a buscar la equidad. Voy a buscar primero cambiar este mundo, cambiando mi actitud y caminar de manera correcta. Lo único, amados hermanos, lo único, ¿sabes qué? Nada nos vamos a llevar a esta tierra. Nada lo que atesoremos acá nos lo vamos a llevar. Si invertiste muchas cosas en muchos asuntos de tu vida, eso se va a quedar. Nada material va a pasar. Lo único, solamente hay una cosa que va a llegar a lo eterno. Una sola cosa nos va a ser útil allá en la eternidad. ¿Sabe qué son? Las acciones justas. Las acciones justas. Decidí ya no parquearme en los garajes. Eso me va a acompañar allá. Pastor, la salvación es por obra. Sí, perfecto. El parquearme en el garaje, en los garajes, dejar de parquearme en los garajes, dejar de tocar bocina, no me salva. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que me va a vestir. Yo anhelo con todo mi corazón una cosa. Anhelos absurdos, pero espero que... Yo espero un día llegar al cielo con mi ropa blanca y decir, ¡ah, qué linda ropa blanca! Mirar mi etiqueta y que diga L, ¿no? No doble XL, ¿no? ¡Qué bien! Marca, no tocaba bocina. Marca, no se parqueaba en los garajes. Pastor, se está inventando. Apocalipsis 19. ¡Gocémonos! ¡Alegrémonos y démosle gloria! Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué es esa ropa? Porque el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. Hermanos, tus acciones, mis acciones justas es lo que hace que la iglesia se vea de blanco. Oye, ¿te acuerdas lo que te conté, mi hermano, del cuate que tuvo que le empujé el auto hasta el lado? ¿Te acuerdas? ¿Qué crees que piensa él hoy de nuestra congre? Nadie, ¿no? ¿Ninguna sugerencia? A ver, al que está cerca mío, tal vez tú sí, ya estás conmigo. ¿Te acuerdas del amigo al que le hemos empujado el auto ese día? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Que se parqueó aquí al lado. ¿Qué crees que él piensa de la congre hoy? Que todos somos solidarios. ¿Ah? Que somos solidarios. Pregunto yo, ¿seremos solidarios? O sea, que yo sepa, no tomamos el 100% de los diezmos de la congre
y lo damos a los que están con cáncer, ¿no? ¡Pro! Y el próximo mes el 100% de los bienes de la iglesia para la guerra de Ucrania, ¿no? ¡Pro! Pero sí empujamos autos. Y el simple concepto que tuvo mi hermano es, oye, esos del lado son solidarios. ¿Por qué? Porque aunque yo no era beneficiado de los del cáncer y tampoco vivo en Ucrania, cuando necesitaba que alguien me empuje su auto, me empujaron. Y no va a decir, el pastor me empujó. Va a decir, me empujaron los del lado. Me alentaron los del lado. Me fortalecieron esos loquitos de la esquina. Un día, a los jóvenes de la Congre, se les ocurrió limpiar la calle. Al ver eso dijo, oye, yo voy a comprar pintura, ya, compramos pintura. Y compramos pintura y pintamos las aceras con amarillo para que no se parqueen en ciertas aceras. La cosa se empezó a descontrolar y algunos hermanos trajeron sus podadoras, ¿no? Y los chicos, vamos a podar los jardines de todos. Por dos semanas esas han sido calles hermosas. Por dos semanas. Ha venido la presidenta del barrio, así. Y yo decía, ¿qué han hecho los chicos? ¿Qué habrán roto? ¿Qué cable no han hecho caer? ¿No? Queremos darles gracias. Estas calles nunca se habían visto tan bonitas como ahora. Y yo dije, ¿de nada? Miré mi ropa, seguía limpia. Veo mis manos, seguían limpias. Y luego llegan los chicos así, harapientos, mugre, sus manos sucias. Y, hola, pastor. Y, hola, chicos. Hoy ha venido la señora de allá, la presidenta del barrio. ¿Y qué ha dicho? Que nunca estas calles han estado tan bonitas. Ah, oh, qué bien, pastor. Me voy a bañar. A causa de tus acciones justas, a causa de mis acciones justas, la iglesia se viste de blanco. Oye, hermano mío, ¿qué opinarías tú si salimos hoy? Y así como les di tarea la semana pasada diciéndole, perdamos una. No sé si te acordaste de esa o era en otro turno, no me acuerdo, perdamos una. Yo quiero dejarles una tarea esta semana otra vez. ¿Qué tal si esta semana hacemos quedar bien al cuerpo de Cristo? ¿Qué tal si esta semana nos ponemos empeño a decir, ¿saben qué? En esta área, para los conductores, ¿pueden entrar más conductores? ¿Qué tal si esta semana no ha tocado bocina? Sin motivo. Oh. Amén, vas a decir, amén, vas a decir. ¿Qué tal si no tocamos bocina sin motivo esta semana? Amén. ¿Qué tal si no te parqueaste en la puerta de los garajes? ¿Qué tal si esta semana lavas los platos? ¿Qué tal si esta semana llegas temprano? ¿Qué tal si esta semana no te enojas? ¿Qué tal si esta semana tienes la cama? ¿Qué tal si esta semana llamas a tus padres? ¿Qué tal si esta semana, no sé, ponle ahí, esta semana puedo hacer esto? Las acciones justas de los santos. Yo quiero esta semana asumir ese reto y que de esa manera se vista bien la iglesia y llegar al cielo y decirle, ah, yo soy parte de eso. El que está conmigo diga, estoy contigo. Y denle un aplauso a Jesús, Jesús es hermoso.